Llevar el Congreso a las calles, compartir con la gente en el sitio que habita, donde protagoniza su cotidianidad y defiende la historia que abrigan libros y consolidan debates en salas y conferencias. Fueron esas algunas de las ideas que abrieron puertas a esta novedad del 23º Congreso Nacional de Historia. Ha sido una ocasión excelente. Aquí ha habido desde testimonios personales, anécdotas de historiadores, vínculos de las localidades de esos historiadores con Bayamo. Ha habido de todo un poco. Se ha convertido en la principal sesión del Congreso, porque es la manera que tenemos de intercambiar con el pueblo, de intercambiar con aquella gente de barrio que también tiene su historia y además tiene una connotación especial, tiene un valor agregado, porque es Bayamo. Una veintena de barrios granmenses acogieron a delegados e invitados al más importante encuentro de los historiadores cubanos. Allí los vecinos compartieron anécdotas relacionadas con la historia de sus comunidades, mostraron talentos y tradiciones raigales de cada lugar. Se habló de los héroes y de los mártires, pero de manera viva, como seres humanos. Y eso pienso que es la mejor clase de historia que podíamos haber recibido todos. Me parece que ha sido maravillosa esta oportunidad de intercambiar la manera tan sencilla en la que ellos han expuesto sus criterios, sus historias y en la que nuestros vecinos de aquí del barrio han expuesto las suyas también. Quienes comparten saberes y pasión por la historia de Cuba explicaron a los bayameses que durante estos días debatirán aristas relacionadas con el proceso de formación nacional, luchas independentistas, problemas teóricos y metodológicos de la investigación histórica, enseñanza y procesos culturales. Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, en nombre de la comitiva que le acompañaba, agradeció la acogida. Exaltó la trascendencia de encuentros como este, mientras ponía énfasis especial en la necesidad de conservar la unión y defender la cultura desde la salvaguarda de nuestros más genuinos rasgos identitarios. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.